¿Me escucha? Sí, gracias. Gracias nueva vez a todos los presentes en el estudio local principal del Partido Revolucionario Moderno de esta ciudad de San Francisco de Macorís, acompañado de alto dirigente de dicho partido. Por acá tenemos a Olmedo Cava. Olmedo, datos preliminares ya que ustedes manejan, ¿cómo andan las votaciones por acá por San Francisco de Macorís? Bueno, los datos preliminares fueron reflejados ya en el primer boletín oficial de la Junta, donde nuestro candidato y próximo alcalde, ganador de la alcaldía, Siquione de la Rosa, tiene un 62%. Tal y como nosotros lo habíamos pronosticado, eso era realmente un sentir del pueblo de San Francisco. Un sentir del pueblo de San Francisco. Olmedo, de los datos que manejan, ¿dónde han conseguido mayor votaciones? ¿Si ha aparecido alguna irregularidad en este proceso ya, en este escrutinio de los votos? Mira, es un proceso, diríamos, ¿verdad?, que muy especial. Recordemos que las elecciones debieron celebrarse el 16 de febrero pasado y el pueblo dominicano quedó realmente indignado, frustrado con esa situación especial que se dio de suspender las elecciones. Y en el día de hoy, ese pueblo respondió y fue a apoyar el partido y las fuerzas aliadas que hay en conjunto han conformado este gran bloque por el cambio que encabeza el PRM y Luis Abinader como próximo presidente de la República. El candidato ya, Siquione G. de la Rosa, hemos hecho todo el esfuerzo por contactarlo. ¿Cuál es el ánimo de Siquione? ¿Dónde está Siquione? ¿Cómo se encuentra? Siquione está aquí en el partido, lo vamos a buscar para que hable. Siquione está aquí. Si es posible aprovechar ahora mismo, estamos completamente en vivo. Vamos a donde está Siquión. Por aquí tenemos a la vicealcaldesa. Buenos días. Saludos, dama. Estamos en vivo. Muy buenas noches a todos ustedes. Nos sentimos muy contentos. Primero por el trabajo que hemos hecho y por el éxito que hemos tenido. Vamos a hacer un buen ayuntamiento con todo el pueblo y con todos los seres queridos de nosotros. Muchas gracias. Bien, repetimos, en estos precisos momentos nos encontramos en el local principal del Partido Revolucionario Moderno del municipio de San Francisco de Macorís, acompañado de todos los dirigentes de dicho partido, y vamos en breves instantes a ver si podemos hacer contacto con el candidato Siquione G. de la Rosa, quien está por acá, viene por acá en estos precisos momentos. Si... Repetimos, estamos ahí, pueden observar a Siquione G. de la Rosa, quien en estos precisos momentos está acompañado de los dirigentes del partido.